Hola, ¿cómo están? Soy Denny. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cargador de batería simple. Vamos a empezar. Continúo. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un bombillo incandescente. Obligatoriamente tiene que ser incandescente de un mínimo de 60 y un máximo de 100 vatios. Nuestro zócate, vamos a utilizar dos diodos rectificador N4007, cuatro pincitas caimán y un fusible y nuestro portafusible. Algo que ya sale. Aquí está mi fusible y mi portafusible. Ahora vamos a empezar a armar nuestro circuito. Continúo. Aquí tengo mi fusible de 2 amperios dentro de mi portafusible. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a conectar con los diodos. Los diodos deben de estar en esta posición. Esta rayita que ustedes llegan a ver aquí quiere decir que es negativo. Y la entrada sería el positivo y saldría la negativa. Vamos a utilizar el positivo. Unimos nuestros dos cablecitos. Yo tengo esta herramienta para ayudarme para que sea más rápido. Entorcho aquí uno de los dos cables y lo pego aquí con mi fusible. Perfecto, y aquí tengo uno. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí yo hice también una conexión. Ustedes unen los dos diodos con un cablecito, como ustedes se la haga más fácil, lo unen. Vuelvo a entorchar aquí y lo voy a pegar al zócate donde tengo yo mi bombillo. ¿El bombillo para qué? El bombillo para unificar la corriente, ya que esta corriente es de 110 y nos puede ir directamente a nuestra batería. Perfecto. Ahora, aquí en este cablecito de la salida del zócate voy a conectar uno de mis pincitas caimán. Lo voy a colocar en rojo para saber que es positivo y va a ir al positivo de mi batería. Esta batería es de 6 voltios, la voy a usar como referencia. Igualmente sirve para la de 12, que es el voltaje de nuestro vehículo. La conecto aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Conecto el otro cablecito en el que es el negativo y nos quedaría este circuito aquí. Estas dos puntas, una sería, vamos a ir al toma corriente directamente así. Yo voy a conectar mis cables que iría a toma corriente. Muy importante, asegúrense de colocar, poner un poquito de tape en las uniones, ya que por aquí va a circular 110 voltios. Otra cosita, bueno, la seguridad lo más que puedan ante todo, ya que vamos a trabajar con corriente. Y bueno, voy a continuar, voy a buscar mi cable para conectarlo. Bueno, voy a continuar, voy a repasar otra vez. Aquí tengo yo mi fusible. ¿Por qué mi fusible? Por si casualmente yo conecto la batería al revés, un cable mal colocado, no me vaya a hacer un cortocircuito, y si lo llega a hacer, se me va a disparar aquí y no me va a agarrar candela todo esto. Los diodos. Los diodos, ¿por qué están en esta posición? Es porque de este sentido va a ir positivo, ya que trabajamos con corriente alterna, y la alterna, si se sabe, es positivo y negativo en esta sección, y lo que vamos a utilizar es solamente que el positivo vaya en esta dirección. Mi bombillo es ¿para qué? Para bajar la intensidad de la corriente a la hora de nuestra carga. Siempre tienen que fijarse, ya que empezamos por aquí, tiene que ir positivo, todo en positivo, en la forma de colocar el diodo. Acuérdense que eso va a estar en el diagrama, en la descripción del video, donde dice más información. Ustedes le van a dar ahí y va a salir todos los materiales y el diseño. Aquí vamos a conectar directamente el material positivo. El negativo sale a conectarlo al toma corriente. Importante, cuando lo vayamos a colocar al toma corriente, deben asegurarse que todo esté conectado. Ya protegí todo, esté bien asegurado, y después es que lo vamos a conectar a nuestro toma corriente. Vamos a probarlo. Bueno, ya tengo aquí todo ya hecho. Acabo de colocar mi multímetro para verificar que a la hora de cargar mi batería se ve aquí en pantalla. Entonces,
Entonces vamos a conectarlo. Vea, si se pueden fijar, vea que empezó a cargar la batería. Muy importante, ya que esto es un cargador muy simple, tienen que tener supervisión de la batería. ¿Por qué? Porque eso va a seguir siempre cargándose, o sea, ahí no va a haber un límite. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a tener, si pueden tener un multímetro, van viendo, van verificando la carga de la batería. Si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Ir tocándola. Ella, cuando tiene el exceso de carga, lo que va a calentarse y va a llegar y lo que va a hacer es explotar. Supervisión. O sea, esto no lo pueden dejar solo, descuidado, que pase un niño, nada de ese tipo de cosas, ni siquiera un animalito. Tampoco pueden dejar cargando de un día para otro. Preferiblemente, cuando lo conecten, fuera del alcance de los niños, verifiquen la temperatura, si no tienen un multímetro a la mano, y van revisando constantemente. Si no tengo nada de eso, bueno, calculen 4 horas y van verificando con la temperatura de nuestra batería. Y bueno, vamos a desconectar. Otra cosa importante, verifiquen. Cuando lo tenemos conectado, no se les ocurra despegar ninguno de los conectores. ¿Por qué? Porque si yo despego y está conectado, aquí en este pin yo voy a tener 110 voltios. Entonces podemos tener un accidente, entonces vamos a tratar de evitar lo más que podamos en eso. Bueno, ya está lista la clase de hoy, espero que les guste. Si tienen alguna otra duda, una información, algo que quieran aprender, ustedes me dicen. Los materiales, diagramas, todo está en la descripción del video, donde dice más información, le dan ahí y ahí está mi link. Nos vemos en la próxima clase y nos vemos. Si les gustó el video, dale like y suscríbanse al canal. ¡Chao!